yo ingresé a la universidad en el año 1957, cuando tenía solamente 16 años. O sea, yo soy de marzo, de fines de marzo, entonces ingresé a la universidad cuando acababa de cumplir 16 años. Estudié 5 años acá en la universidad y terminé cuando tenía 20 años y 9 meses. Me gradué, bueno, obtuve mi título de ingeniero cuando tenía 22 años y en esa época yo estaba, en ese entonces yo estaba en la escuela de posgrado de la universidad y ofrecían becas para estudiar en Estados Unidos. Como yo sabía inglés, me presenté al examen de idiomas, aprobé el inglés y rápidamente pasé del puesto, digamos, 20 o 30 a uno de los primeros lugares para obtener la beca. Y me fui a Estados Unidos, a la Universidad de California en Davis, para obtener la maestría. Estas becas eran ofrecidas por AID, que viene a ser Aid for International Development, o sea, la Organización de Ayuda Internacional de Estados Unidos. Obtuve mi maestría en un año y seguí mis estudios para el doctorado gracias a que me renovaron la beca prácticamente 4 veces. O sea, de 2 años que era la beca, pasaron a 4 años. Luego regresé al Perú al cuarto año y, como dije, el ingeniero Miguel Paulet me contrató, me convenció, ¿no?, para dictar el curso de control de malezas. Mientras estaba yo en la universidad contratado como jefe de prácticas, llegaron de directivos, altos directivos de la empresa Paramonga, Sociedad Paramonga Limitada, que es una empresa muy grande, cañera, y para ofrecerme el cargo de director de investigaciones agrícolas en Paramonga. Yo les dije que todavía me faltaba un año para terminar el doctorado, y me dijeron, no importa, te pagamos el año que te falta, te pagamos los estudios, mantenimiento, etcétera, y cuando regresas, solamente tienes que trabajar con nosotros mínimo 3 años. Entonces, lógicamente, era una oportunidad que era imposible desperdiciar. Acepté y efectivamente me regresé a Estados Unidos para terminar el doctorado. Terminé a fines del 69 y regresé para trabajar en Paramonga durante 3 años. Mientras estaba en Paramonga, venía fines de semana a la universidad para dictar el curso de control de malezas en las mañanas de los días lunes. Y luego me regresaba a Paramonga para trabajar en Paramonga. Pero la situación de las empresas azucareras en esos años ya se estaba poniendo difícil y tomé la decisión correcta de dejar Paramonga y regresar aquí a la universidad. Debo reconocer que uno de los que más me apoyó para regresar a la universidad era el doctor Alfonso Serrate. Alfonso Serrate, que era del Departamento de Fitotecnia. Y Alfonso Serrate llegó a ser vicerrector de la universidad y también llegó a ser rector, digamos, temporal por un tiempo. Él me apoyó mucho y él me convenció para regresar a la universidad. Yo ingresé aquí en la universidad en el año 60 con la promoción que inauguraba el nuevo estatus. Pasábamos de ser Escuela de Agricultura a ser Universidad Nacional Agraria. O sea, con nosotros, con la promoción a la cual yo pertenezco, se inicia la Universidad Nacional Agraria. Y por tanto estaban en un proceso de formación las nuevas facultades. Tradicionalmente las facultades más antiguas eran Agronomía y Zootecnia. Y posteriormente se fueron creando nuevas facultades, entre ellas Ciencias Sociales, en la cual algunos que terminamos Agronomía, después pasamos como docentes a la facultad, a la nueva Facultad de Ciencias Sociales. Sí, y a lo largo de ese tiempo, también en estos años, soy de la promoción del 65, egresado aquí, y acontecieron también en el país grandes hechos sociales que marcaron la vida institucional y también reorientaron a nuestra universidad en sus preocupaciones por su contribución al desarrollo nacional. Menciono algunas. Por ejemplo, era la época en que los problemas agrarios se agudizaban en el país y que culminaron con una reforma agraria en el año 1969. Este hecho influyó en la universidad, en los cursos, influyó en el país, porque el problema de la producción, de la tenencia y la tierra
de las organizaciones campesinas dio un vuelco tremendo, y entonces eso fue preocupación de estudio por parte de la universidad. Otro hecho también importante es que en la universidad, en la generación en que yo he estado, hubieron profesores muy, muy destacados, intelectuales, que contribuyeron al desarrollo de nuestra universidad y del país. Por ejemplo, botánicos como el doctor Octavio Velarde, genetistas como el doctor Grohmann. Y en el área de las ciencias sociales tuvimos pues destacados profesores como el doctor Bravo Bresani de economía, el lingüista Alfredo Torero, el escritor José María Arguedas, el poeta Javier Soleguren, el literato Alberto Rato, que realmente una generación que permitió un avance muy grande de la universidad. Y la universidad, modestia aparte, era en ese momento una de las universidades más destacadas en el país en todos los campos de la ciencia, en la ciencia agronómica, la ciencia biológica, pero también las ciencias sociales. Y se dio un complemento muy provechoso. Se hablaba de lo del campo y se hablaba de la ciudad y también de los problemas sociales de la época. Yo creo que fue una época muy importante, que hasta hoy se sigue los rastros que han dejado esos profesores que en un momento fueron nuestros maestros y después también fuimos colegas de algunos de ellos. Bueno, yo entré en 1970 hasta ahora. 18, 30, 48 años. Básicamente ha sido de enseñanza y también de investigación, ¿no? Pero podría decir que la mayor parte del tiempo lo he dedicado a la investigación. Ya tengo, no sé exactamente, pero probablemente más de 35 trabajos publicados personalmente y con otros investigadores. Todos los trabajos de investigación que se han realizado en el área, es decir, virus, desde un comienzo hasta 2004 que se realizó. Desde el 2004 hasta ahora ya todavía hay más trabajos publicados, ¿no? ¿Por qué se dedicó en todo caso a la virología, profesor? ¿Qué le apasionó? Bueno, cuando yo fui a Estados Unidos, yo he ido a Estados Unidos y he sacado una maestría en Wisconsin. Fui con una meta definida, que era los deseos del departamento, de que yo desarrollara el área de virus. Entonces allá saqué un grado de fitopatólogo, es decir, una maestría en fitopatología. Pero la parte de investigación, todo el tiempo que estuve ya, hice investigación en virus y hice una tesis también en virus. Entonces, de ahí he continuado. Cuando he regresado, continué primero acá, pero después en el Centro Internacional de la Papa, porque ahí había mayores facilidades para realizar trabajo. Y bueno, tuve una asociación muy estrecha con un científico inglés que vino y fue contratado, por decir, y con él comenzamos a publicar varios trabajos. Incluso hasta ahora estamos publicando con él. ¿Qué investigadores? Es el profesor doctor Roger Jones. Son 54 años que pasaba acá en la universidad, pero aparte de esos 54 años, son también un año en el centro preuniversitario. O sea que más del 50% de mi vida, porque tengo 77 años, he estado yo acá en la Universidad Agraria La Molina. Y, de paso, he sido interno. En ese transcurrir he dictado diferentes cursos, prácticamente todos los cursos de facultad del Departamento de Entomología, Facultad de Agronomía. Por decir, entomología general, principios de control de plagas, entomología agrícola, a nivel de facultad, tanto en teoría como en práctica. A nivel de posgrado, manejo integrado de plagas, teoría y también de práctica, pero en cursos ya compartidos. Fuera de la Facultad de Agronomía, también he dictado
el curso de entomología forestal de la Facultad de Ciencias Forestales, es decir, como un servicio que da la Facultad de Agronomía a la Facultad de Ciencias Forestales. En esa facultad dicté ese curso por aproximadamente 12 a 15 años. Ahora, fuera de actividades, en realidad de enseñanza, también hay actividades muy importantes de investigación, de proyección social y eventualmente de administración, en la cual también he participado pero en forma eventual. En posgrado, en el curso de manejo integrado de plagas, teoría y práctica, pero en ese caso en forma compartida con otros 4 docentes. Yo ingresé a trabajar en la Universidad Agraria, en la categoría de jefe de prácticas, el año 1970. ¿No? Entonces estaríamos hablando de 48 años prácticamente de servicio. Yo ingresé a La Molina cuando todavía era Escuela Nacional de Agricultura. Prácticamente en la Facultad de Zootecnia soy el último de los que ingresamos cuando era Escuela Nacional de Agricultura. Así que yo he tenido la suerte de pasar por la primera etapa de formación de zootecnistas, en los cuales los profesores antiguos pusieron especial énfasis porque éramos la primera promoción de zootecnistas y con eso se dio arranque, vamos a llamarlo así, a la formación de los zootecnistas. A través de los años ha habido mejoras, ha habido cosas que mejorar, ha habido cosas que cambiar, pero lo importante es que los zootecnistas nos hemos posesionado en el campo ganadero con muchísimo éxito, en empresas ganaderas de vacunos, de porcinos, de equinos, de ovinos, a todo lo ancho del país, costa, sierra y selva. En base, creo yo, a dos cosas fundamentales. Uno, nuestros conocimientos como profesionales de la realidad ganadera y nuestro trabajo que implica los 365 días del año. Los ganados tienen que comer, tienen que beber, tienen que curarse, etcétera, y eso implica los 365 días del año. Y lo segundo es trabajar a conciencia, con honestidad, correctamente como personas. Creo que esas son las dos cualidades que han hecho que los zootecnistas nos posesionemos en el campo ganadero con mucho éxito. Usted nos comentaba que cuando ingresó todavía la universidad no era universidad, sino era todavía Escuela Nacional de Agricultura. Así es. La ley se dio más o menos en julio de 1960. La ley que permitió que tanto la Escuela Nacional de Agricultura y la Escuela Nacional de Ingeniería se convirtiesen en universidades públicas. Por eso es que en la agraria se comenzó con la Facultad de Agronomía y de Zootecnia, que eran las bases de la Escuela Nacional de Agricultura, y de ahí se fueron formando otras facultades como industrias, como pesquería, y hoy en día también se cuenta con la Escuela de Posgrado. Soy ingeniero en ingeniería agrícola, ¿no? Tengo también una maestría también con respecto a lo que es que tuve una tesis sobre localización de terrenos para viviendas rurales. Hicimos inclusive nosotros una investigación en la ingeniería de la UNI, en la cual nosotros le propusimos un diseño, que el diseño de la vivienda urbana no puede ser igual a la vivienda rural. ¿Por qué? Porque las actividades que hace una persona en el campo es cultivo, ganadería, esas cosas. Y eso fue lo que nosotros propusimos, un proyecto en ingeniería, ¿no? Y eso también resultó para ellos muy bueno en ese sentido. Por eso que también eso fue un aporte que hicimos cuando yo estaba haciendo una maestría acá en la universidad con respecto a lo que es la parte de ingeniería, ¿no? Ya después yo, en mi trayectoria que seguí, ingresé acá a la Facultad de Ciencias y me trasladaron al Departamento de Matemática, donde ahí yo hasta ahora sigo trabajando en esto. Solamente matemática, ¿no? Cursos de matemáticas, digamos,
en todo en el área de cálculo diferencial y cálculos integrales, ¿no? Inclusive dentro de la misma, o sea, mi función es que es enseñar matemática, ¿no? No solamente eso, sino hacemos investigaciones dentro del curso de matemática, ¿no? En el sentido de que, estas herramientas que nosotros enseñamos en matemática lo aplicamos, digamos, a algunos modelos, digamos, de cómo podrías tú, por ejemplo, un caso, cómo podrías tú tratar de ver qué edad tiene un árbol, ¿no? Entonces, eso lo hicimos matemáticamente. Mira, los anillos son los que te generan a ti la edad del árbol. Y generé un modelo matemático para ver la altura con respecto al anillo, que era, digamos, matemáticamente, y podías tú evaluar qué edad tenía el árbol, ¿no? Cosa de ese tipo. En realidad, yo estudié en una universidad de provincias, en Huancayo, ¿no? Sin embargo, no me sentía lo suficientemente preparado, digamos, en el aspecto de los trabajos de investigación, etc. Entonces dije, tengo que seguir mis preparándome. Y es así como vine a hacer mis estudios aquí a la escuela de posgrado, que es donde obtuve la maestría y luego el doctorado en Bélgica. Que eso, pues, me han influenciado para un desempeño, digamos, mucho más eficiente para todos los trabajos que se viene haciendo en cuanto a desarrollo rural y a trabajos de investigación, ejecución de proyectos, porque nosotros, como estamos enterados, todos los trabajos que se haga tienen que ser financiados y para eso tenemos que buscar financiación. La universidad mayormente dispone de presupuesto para el pago de la parte, digamos, administrativo y académico, pero todos los trabajos de investigación, todo lo que se hace es fruto del esfuerzo de los profesores. Entonces, eso influye mucho en la, digamos, en la preparación para el profesional que está aquí en la universidad. Efectivamente, mi trayectoria es larga porque yo ingresé a la universidad el 15 de enero del año 64, con lo que creo que redondeo alrededor de 50 y tantos años, o cerca, considerando los años de estudio, cerca de 59 años de docente. Eso en toda mi vida he estado ligado a la universidad. La Universidad Agraria de La Molina es mi casa, no sé si mi primera o segunda casa, pero es mi casa, y siempre he estado trabajando en el programa de maíz. El programa de maíz es una entidad que ha tenido unos logros extraordinarios para el país y que siempre ha hecho investigación en el maíz, y el maíz, dado de que es originario del Perú, entre Perú y México, tiene muchísimas opciones de mejoramiento. Yo, terminando, hice el posgrado de la maestría en mejoramiento, y es que he trabajado durante todos estos años en mejoramiento y en el producción y manejo de semilla. Hemos, a través de los años, producido cantidades considerables de semilla. Lamentablemente, ahora hemos disminuido muchísimo, pero estamos en vías de nuevamente retomarlo. Por lo menos así lo veo, y con la gente joven que está ingresando aquí al programa, creo que se va a lograr. En cuanto a mi trayectoria en la UNAR, estoy muy satisfecho de todo lo que he hecho. En primer lugar, en el pasado, por la universidad, aproximadamente 100 promociones. O sea que por mí han pasado 100 promociones desde que yo ingresé hasta la última, que ha sido de la de 2018. Encontré a profesores
de gran trayectoria, tales como el doctor Harald Monte, pongo nombres, Miguel Sarria, Benjamín Quijandría, Alberto Lum, porque yo era el más chivolo que entré en ese momento, ellos ya estaban ya, ya eran profesores ya de buen tiempo acá en la universidad. El Alberto Lum, Renato Cepili y Juan Kalinowski, que nos sirvieron, digamos, como un modelo para nuestra trayectoria, a los profesores recién ingresados. Miren, como docente ingresado, yo no he sido egresado de acá de esta universidad, yo vengo de fuera, que yo vengo de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Veterinaria. Pero encontré un lugar, digamos, de trabajo muy, muy agradable para mí, y lo he diseñado con mucha satisfacción durante los años que he permanecido acá, porque no por gusto he pasado acá 52 años, ¿sí? Que no sé si muchos de ellos creo que... Y más 4 años que de estudio son 56 años. ¿Ah? Entonces, esa es una trayectoria como enseñanza, y también se ha hecho mucho en la parte de lo que es la parte de la administración, como, y más que nada también como profesionales que han sido los que hemos recorrido, digamos, en este caso las granjas y todo el trabajo de que se hace aquí en la universidad. Tengo 45 años y algunos meses más en esta universidad, en donde me he desempeñado es el curso de química orgánica, pero también al inicio he dictado curso de química de la madera y también una parte del curso de tópicos especiales de química orgánica. Bueno, yo ingresé a la universidad el año 73 en calidad de profesor contratado, y el año 74 ya fui nombrado como auxiliar, ¿no? Y he ido progresando, he ido avanzando en las diferentes categorías hasta llegar a la categoría de profesor principal. Yo he sido estudiante en la UNI, matemática, buen tiempo. Yo me demoré bastantes años por razones personales. Mis padres eran, entre sí, nunca se llevaron. Eran con agua con aceite. Y entonces eso a mí influyó. Yo entré y rendí mal en la raya. En esa época te iba mal el primer ciclo, tenía que esperar el segundo año, el segundo ciclo, para repetir el curso. ¿Ya? Así era. No al ciclo siguiente que lo llevo, no. Al año siguiente. Y entonces eso me hizo postergar un montón de años. Yo me moro como, en total, de que entré a que salí, como 8 años, bastante tiempo, ¿ya? Con título, con todo, 8 años, ¿ya? Y en una época había una huelga de profesores, pero la UNI en esa época no entraba en esa oncera, ¿verdad? Ciencia, peor, pero ciencia se aplicaba, cada profesor vivía en su propio mundo. Entonces entraron a esa huelga algunas facultades, sobre todo civiles, que eran un poco ligeros. Y entonces los profesores de ciencias se reunieron y nombraron a un encargado que vaya y se meta en esa reunión. Se metió en esa reunión y dice que habían acordado hacer un paseo ahí en la, ¿no?, habían acordado hacer un paseo por las universidades de Lima. Y entonces el pata contó en otra reunión que había ido a Lima, la Universidad, y que le había llamado poderosamente la atención la Universidad Agraria. La Universidad Agraria es súper ordenada y todos los profesores tienen carro, todos los profesores tienen casa y todos los profesores se sacan una becasa a Estados Unidos con todo pagado, hasta con la mujer, y que se agarran y se traen se traen carro, se traen frigir, se traen lo que diablos sea, lo que quieran. Y entonces a mí se me dieron los ojos así. Y yo dije, tengo que ir a la área. Yo vine acá, pero como administrativo, cuando recién llegué como jefe de auditoría.
Ingresé el 1 de octubre del año 1971. O sea, ya tengo cerca de 50 años acá en la universidad. Yo venía de trabajar en la Contraloría, donde el trabajo era bastante agobiante. Y vine a la universidad y la universidad es una felicidad, es el paraíso. Es un paraíso sin pago remunerativo abundante, pero la universidad es una cosa muy especial. Las autoridades dan bastante libertad y uno tiene que demostrar su responsabilidad. Hay algunos que no son responsables, pero tiene que demostrar su responsabilidad, ¿no? Ante esa facilidad que dan las autoridades en el sentido del desenvolvimiento de los docentes. Es muy bueno para mí. ¿Cuándo es que se dedica enteramente ya a la docencia? Por la docencia fue una cosa increíble, ¿no? A mí me hicieron, yo estuve en San recibiendo un curso y me encontré que ahí con unas personas y me hicieron un ofrecimiento para irme de la universidad y me iban a pagar más. Entonces yo le hablé al rector, que era el ingeniero Zapata Tejerina, y le dije que me iba a ir, ¿no? Entonces él con mucho pesar lo aceptó y después de una semana me llamó y me dijo que si yo quería ser docente, que era la única forma que me podían mandar para que no me vaya. Algo increíble, ¿no? Porque a los auditores por lo general lo odian, ¿no? A mí no me llegaron a odiar, no sé por qué, ¿no? Pero el control siempre lo hice en forma excelente. No era un abusivo ni un prepotente, ¿no? Era dialogante. Y las autoridades comprendían esa forma de trato. Y en realidad ellos no quisieron. Y por ellos me quedé a ser docente. Pero fue una cosa que me agradó mucho, tanto es así que después dejé de ser administrativo y me pasé a docente, porque pensé que era ahí me desenvolvía mejor. Yo ingresé acá a trabajar un 1 de abril de 1978. A la fecha tengo ya cumplido 41 años completos, yéndome a los 42, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es como docente de la universidad. Fundamentalmente lo que quiero referirme, he dictado varios cursos de administración, pero principalmente, y algo que me caló enorme en mi formación y me generó una especialización, fue la de dictar formulación y evaluación de proyectos de inversión por un espacio de 30 años en la universidad. Precisamente eso es lo que podría decirle. El dictar este curso me hizo que me incorporara a la universidad y me quedara en ella, porque inicialmente yo pensé solamente hasta un tiempo, como bueno, es conocimiento de ustedes, yo no soy de acá, no soy formado en la Universidad Agraria, soy egresado de la Universidad de Ingeniería y aún más soy ingeniero mecánico electricista. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace un ingeniero mecánico electricista en la Facultad de Economía? Esa es la pregunta. Sin embargo, mis estudios en el SAN me permitió precisamente profundizar bastante la formulación de proyectos y sobre todo el trabajo de proyectos. Me ha generado una pasión que hasta ahora lo llevo y he trabajado permanentemente en ello. El ciclo vital de los proyectos, quiero decir, la preinversión, la inversión, las operaciones y el postproyecto. Y tengo la dicha, podría decir, que he trabajado a lo largo de todo el ciclo. Entonces, eso me ha generado un tipo de especialización que me ha permitido trabajar y encontrar compañeros y amigos en profesores de la universidad, profesores de las diferentes especialidades, de todas las facultades, así mis compañeros de trabajo. Entonces, esto me ha posibilitado que confraternice bastante con ellos y además que me hiciera algo conocido por los alumnos y los profesores en la universidad. Además de esto, algo que también ganó fue que mi integración y compromiso con la universidad fueron de la mano a eso. Creo que me he convertido en un molinero más y que muchos molineros
y por eso he trabajado en ella siempre con dedicación, con cariño, entregando más de lo que realmente podían pagarme. No, no me interesaba, lo que pasa es que quiero trabajar en ella. He trabajado en administración de la universidad desde ser, digamos, ser simplemente un asesor o un director de un cargo administrativo. Finalmente, proyecto me ha permitido también no solamente relacionarme internamente, sino externamente con diferentes organizaciones nacionales, con Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, y así sucesivamente podemos ser Ministerio de la Presidencia, y también con organismos internacionales, con el BID, con el PNUD, con la AID, con la cooperación técnica holandesa, con la cooperación belga, estos términos. Y esto tengo que agradecerlo a la universidad. De mí ha hecho mi pasión y sigo haciendo. Y por eso he caminado a lo largo del ciclo vital. Primero dictaba solamente formulación de proyectos. Ahora ya, formulación de proyectos lo dictan los de economía. Y yo estoy dictando gestión de proyectos, que es el periodo de la inversión de proyectos. No he editado todavía evaluación en el post, pero no creo que ya me alcance tiempo. Pero sin embargo, sí he hecho evaluación en el post de proyectos. Eso para mí ha sido siempre un logro que ha contribuido a la universidad y dado, me ha dado una especialización. Me ha permitido eso y por eso estoy muy agradecida a la universidad. Ingresé a la Universidad Agraria en el año 1962, originalmente de la Facultad de Agronomía, pero entusiasmado por la creación de la Facultad de Ingeniería Agrícola, en el año 1964 me trasladé a esa facultad y culminé mi carrera en el año 1967. El retraso de un semestre se debió a la suspensión académica del segundo semestre en el año 1966. Durante mi época de estudiante, tuve la oportunidad de participar en los órganos de gobierno como miembro del tercio estudiantil, tanto en el Consejo de Facultad, Consejo Universitario, Asamblea Universitaria. También fui miembro del Centro Federado de Agronomía, del Centro Federado de los Estudiantes de la Universidad Agraria y de la Federación de Estudiantes del Perú. Ingresé a la docencia universitaria en septiembre del año 1967 en calidad de contratado por un año como ayudante de prácticas, que para entonces era un nivel que existía, con el sueldo de 7.200 al mes. Al término del año, previo concurso público, se podía obtener el nombramiento de ayudante de práctica, era ayudante, no jefe de práctica. Con la remuneración de 10.400 soles. Pasados dos años se podía acceder a la condición de profesor auxiliar con una remuneración de 13.600 soles. Después, cinco años más al asociado con 16.800 y como principal con 20.000 soles. Era una universidad muy privilegiada porque teníamos el mejor nivel de ingresos de esa época, porque gracias a la autonomía universitaria, las universidades podían fijar el sueldo de sus docentes. Y otro detalle, el presupuesto de la Universidad Agraria no estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas o en el Ministerio de Educación, estaba en el Ministerio de Agricultura. De modo que cuando este presupuesto se discutía en el Congreso, teníamos un ministro que se encargaba de defender el presupuesto de la Universidad Agraria, porque por coincidencia, el ministro era también egresado de la Universidad Agraria. Este panorama remunerativo se modificó lamentablemente de una manera negativa con el golpe militar del año 1968, ¿no? que dio origen a que este gobierno, en el año 1969, promulgara la ley 17.437, que cambió la estructura del gobierno en las universidades y que alteró también la parte remunerativa. Homogeneizó de todos los sueldos de todas las universidades, pero tomando como base de un profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, de modo que
si los profesores, digamos, ascendían, ya no o había un incremento salarial, ese incremento no lo recibían de una manera efectiva, sino que se tomaba de la diferencia que era de los 14 a los 20 mil. Hasta que todas las universidades nivelaron sus ingresos en forma pareja, ¿no? Y perdimos la opción ya de poder tener un ministro, porque en una dictadura no hay congreso. En consecuencia, nuestro presupuesto ya tenía que estar fijado en el Ministerio de Educación. Y a partir de entonces, no ha sucedido un cambio que nos retornara a la situación anterior. Y esa es una de las razones por las que la universidad pública peruana en este momento se encuentra con serios problemas. Lo que yo podría destacar de esto que acabo de mencionar es el hecho de que en esa época un ayudante, ni siquiera hablo de un jefe de práctica, un ayudante que tenía 7.200 soles mensual, podía pagarse dos veces el curso, más de dos veces el curso de magíster en ESAN. Hoy, en la actualidad, un profesor principal no puede sufragar el costo que significa un curso en ESAN. Entonces, eso es para que se tenga una idea cómo se han deteriorado los ingresos de los profesores universitarios.